estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Se supone que hay gente que está sugiriendo que inclusive estamos en el umbral de un cambio hasta cognitivo y neurofisiológico. Y yo soy un poquito más escéptico. Sobre todo porque en buena medida, al menos el estudiante universitario al que yo tendría acceso, ¿no? Usa Google. Lo usa mal. Por ejemplo, al menos en la muestra que tengo más de cerca, muchos de mis alumnos no entienden la idea de una búsqueda acotada por comillas, por ejemplo, ¿no? Entonces me dicen, es que me salieron un montón de resultados, pues ponle comillas. Google ahora como que asume por default que estás utilizando un operador de tipo I, cuando tienes más de una palabra, y entonces sería prácticamente el efecto similar. Pero hay otras cosas, por ejemplo, todos los operadores booleanos que cualquier buen buscador tiene, ¿no? Y que aparecen las opciones de búsqueda avanzada. Bueno, tiro por viaje, curso que doy a estudiantes universitarios en esta escuela y escuelas similares, la gran sorpresa es que existe la lógica booleana. Entonces yo siento que el nivel de sofisticación para la búsqueda, cuando menos, es bastante pobre. Y que para la propia, el ordenamiento de esta información, su almacenamiento más o menos sistemático, estoy hablando de gestión del sitio más pobre, más bobo, ¿no? De qué hago con los archivos que tengo. Ahora lo vienen resolviendo pues, los buscadores internos de las propias máquinas. O sea, no veo que esto haya conducido, por ejemplo, a una proliferación de bases de datos que el usuario administra. Y algunas de las que tendría que administrar, porque por necesidad estaría forzado a hacerlo, lo hace la tecnología. O sea, hoy día tú tienes tus fotos pues en iPhoto, si eres un usuario de Mac, ¿no? Y tus canciones en iTunes, que se encarga de organizarlas, ponerlas, etiquetarlas. En ese sentido de gestionar casi más trivial, digamos, más estricto en el sentido de qué hacer con esta información en la tecnología cosas. No veo a la gente, los veo como usuarios de bases de datos, no los veo adquiriendo habilidades para diseñar una base de datos. Es más, no sé si se les presentara la idea hoy, ¿a usted le gustaría saber utilizar una base de datos? Si esto les llamara la atención. Pues están hechas. ¿Sí? Ahora, gestionar en otro sentido, gestionar para construir ellos un conocimiento nuevo, pues voy a sonar pesimista, pero no veo todavía un... No noto, al menos en los que yo insisto. Quizá tengo una muestra, y sobre todo ahora que estoy en un campo que es muy raro, que es la museología, que es una mezcla entre humanidades, artes y ciencias sociales, ¿no? No los veo generando su propio conocimiento o contribuyendo su conocimiento de una manera radicalmente diferente. Quizá una de las cosas que sucede es que los buenos están aprendiendo a ser más críticos de lo que encuentran ahí y a proporcionar los vínculos entre estas cosas que están desconectadas, como tú dijiste, ¿no? Mucha de esta información está dispersa, incompleta, inconexa. Entonces, a los que les veo la capacidad, eso es mucho de su propia personalidad y tal vez formación previa, ellos sí son capaces de armar algo. Y quizá lo que se ha ganado es una especie como de capacidad de ver muchos puntos de vista muy rápido, ¿no? Una especie de habilidad hermenéutica. Eso sí lo noto. ¿Por qué? Porque pues, se les sale en Google que hay 4 artículos distintos y entonces los leen. Y hacen algo. Pueden confrontarlos, por ejemplo. Y ya a ese nivel, ¿tú has visto una construcción, enlazar cosas, asociar, relacionar, interpretar, contextualizar? Sí, aunque todavía muy de primer nivel, sobre todo porque lo que digo es esta superficialidad de la red. Los 5 primeros cosas que me salgan en Google son, o el que me sale, el primero que me sale es. Entonces, conectas, relacionas y gestionas cosas de un nivel muy primario. O un nivel muy primario. Sé que eso suena espantoso, porque debería decir que no, que el cambio cognitivo, insisto, en la muestra que yo tengo no lo estoy viendo. Yo creo que requerimos quizá terminar nuestra alfabetización digital. Creo que todavía no estamos, porque la cosa es muy nueva y nosotros mismos que estamos metidos en hacerla no lo tenemos claro quizá. Pero yo tenía la esperanza cuando esto se generalizó de que lo que iba a haber es una especie de boom del pensamiento crítico. Y no lo veo. Entonces quizás lo que nos falta, sobre todo en los usuarios, el poder tener conciencia de qué es lo que está pasando con las tecnologías que usan
y poder entonces aplicar habilidades de conocimiento crítico. O sea, creo que sí se requiere una como segunda vuelta de alfabetización digital. O sea, una alfabetización digital crítica. Crítica, así es. En la primera etapa de la alfabetización digital que vivimos fue el know-how, ¿no? Sí, dónde está el menú y cómo le hago para cambiar el nombre al archivo y dónde se guarda en el disco duro, ¿no? Uh-huh. Que esto las tablets están haciendo bastante innecesario un tiempo para acá porque todo es muy, de nuevo es muy inmediato. Sí, ya no hay directorios, ya no hay el problema de dónde quedó el folder, ¿no? Porque casi todo vive en el primer nivel, ¿no? Uh-huh. Pero esa fase yo creo que no necesariamente estuvo siempre ligada a quién produce esta información, por qué es que la subió, qué tan confiable es, cómo se conecta con otras cosas que son relevantes en mi vida. Y esa yo creo que no es una labor, podría suceder a través de la tecnología, pero la veo como una labor de las universidades. Hacia allá precisamente, ¿cuál es el papel frente a esto, frente a esta realidad que nos has ya descrito? ¿Cuál es el papel de las universidades? Primero habría que familiarizarse las propias universidades y los docentes con esto que está pasando, porque muchos te dicen, yo eso no me acerco, ¿no? Uh-huh. Es demasiado complicado, se llena de bichos, el virus, me roban la identidad, ¿no? Mucha gente le tiene mucha reticencia, pero ya está pasando, nos guste o no, y a mí con todo mi insistencia en no quererme meter en Facebook y demás, le voy a tener que entrar, esta semana es mi baño de fuego para ver cómo es que le vamos a hacer para utilizarlo educativamente. Pero sí tendríamos que estar nosotros, yo creo que en el momento de integrar la tecnología al aula, trabajar a dos niveles, que sería este de reflexión inmediata, uno como intermedio, bueno, cómo te sirve a ti en tu carrera, que es lo que hacemos ya un poco más sofisticado, ¿no? O sea, aquí no es nada más, por ejemplo en la escuela, no es nada más existe AutoCAD y hacer modelitos tridimensionales, sino aquí cómo diseñas una exposición museográfica utilizando AutoCAD, y es un nivel, ¿no? Pero falta a veces un nivel que sería el reflexivo, que sería el crítico, de qué nos hace la tecnología a nosotros, qué le hace la tecnología a la sociedad, qué te hace a ti como individuo. Esta información, insisto, para qué propósito está ahí y cómo se conecta a otras cosas que están pasando. Y eso no veo yo que sea objeto de ningún programa, ni curricular, ni extracurricular, consciente, al menos en muchas de las instituciones de educación superior a las que tengo el placer de conocer. Está quedando en manos de los propios usuarios, de los propios estudiantes universitarios. Y entonces ahí depende mucho de la capacidad personal, del interés que los alumnos tengan, el meterse por ahí. Y al rato siento que la literatura al respecto tampoco nos ayuda mucho, porque se lo hemos platicado antes, mucho de esto a mí me recuerda mucho a la futurología de finales de los 80s, o antes, ¿no? En donde ya viene la tercera ola de algo, y ahora ya viene estamos en la nueva era de no sé cuál, y son estos como profetas del cambio que a veces quizá en su misma profecía están creando la sociedad que quisieran ver, esta nueva, ¿no? Pero que no creo que esté sucediendo tan como nos cuentan ni tan de manera espontánea, ¿sí? Y para mí que dejarlo en manos del propio usuario va a tener efectos, sin duda va a tener efectos, y no sé si van a ser los efectos que queremos. Claro.